Leito, ¿cuándo hay baneas? Oh, ¿verdad? ¿Hay cuántos baneados hay? Ya me han hablado como 5 huevones que me están diciendo: por favor, Leito, baneame. Gente, yo solo baneo a la gente malcriada, ¿eh? Así nomás les voy avisando. A los malcriados nomás hay. ¿Cuántos vetados hay? 32. ¡La mierda! Era. ¡Desbaneando! ¡Huevones del chat! Ok, primero tenemos a Frank O23. ¿Por qué te ha baneado hoy, mamá huevo? Me quiero hacer a la tefa. Malcriado, ping. Fuera, mierda. A ver, a Harry Style, chucha. Harry Style ha venido al stream, huevón. Ok, ¿qué ha escrito? Globo, ¿a qué no doteas? Ya aparece tu padre que nunca lo cumple. Este imbécil. Dice, ¿por qué hay tres guanos en mi pantalla? Papita, papitas, te cacho. Papitas, miro cómo te cacho. Papitas, me cacho a tu vieja y al viejo de Globo. Pero es lo que dice Papitas, ¿no? Es que acá hay dos cosas, ¿ya? Puede ser que haya dicho falta de respeto, o puede ser que haya hecho... Aquí está tu vieja, idiota, mira cómo me la cacho. Ok, entonces, ya saben el contexto, ¿lo baneamos o no lo baneamos? Calla feo de MRD, eres más feo que patada en las bolas. Tienes cara de pulmón con TBC. Mentira, te quiero. Un saludo pa' tu papito. Mi papito está, como diría este Papitas. Mi papito está cachándome a tu vieja. Tu vieja, idiota, mira cómo me la cacha. Ya, ¿lo baneamos? Sí, sí, se habló de Papitas. Ok. Sí, le faltó el respeto a Papitas. Exacto. No, listo. No le escribimos nada porque ya sabe por qué. A ver, al mongol. Uy, tiene una palabra mala, mongol, Valentino, se llama Valentino. A ver, llama a tu papá, déjala, oe. Deja, a esa sin poto, déjala. Buenas noches, mi estimado moderadores. Soy un espectador humilde y me quiero disculpar por las palabras errantes que me dejé llevar por las bromas y el momento. No volverá a pasar otra vez. Espero su respuesta con mucho gusto. Atentamente, Giovanni Valentino. Malcriado, ¿sí o no? Malcriado. Nada, sin embargo, mierda. Baneado para siempre, culo. A Momu está... Ah, ya vienes y todavía nos mandas el link de otro lado. Y ni siquiera pide perdón. Baneado, mierda. Plin. ¿De qué? De tu poto. No faltes el respeto a mi Beck, mierda. Nadie puede tener amigos chatitos siempre. A ver, el peruanito de Yuki. O él estaba ayer. ¿Por qué le han baneado? Goku tiene habilidad, Superman sí, grueso mi causa, host del Zane, Sigma, ¿cuánto le pagaste para que diga que es tu enamorada? Ah, dijo Yalaza, pe, el malcriado. Dijo Yalaza, pe, yo dije que lo baneen, ¿no? Falta de respeto, pues. Nadie le falta de respeto a la tefita. Plin, baneado el peranito de Yuki. A ver, Tony Games dice... Otra notita, primera vez que me cago de risa con un huevón. Juega Dota. Buena decisión de seguirte. Buena, mi King. 5 horas. Rápido. ¿Qué cono es para ir a saludarla? ¿Por qué me banean? Si yo estuve comentando bien. Soy nuevo, recién me suscribo porque me da risa y me la bajan. Ya pez. No me haga la fe. La palabra Yalaza tiene muchos significados, como por ejemplo: ya la tengo, ya lo conseguí. Mi King, ¿dónde está la humedad? Yalaza, tu vieja. A ver, ¿qué entiendes si digo eso? A ver, ¿qué entiendes si digo Yalaza, tu vieja, hermano? A ver, dime. Le voy a quitar ya porque no entiendo. A ver, ¿qué entiendes si digo Yalaza, tu vieja? A ver, ¿qué digo? A ver, que me diga. Ustedes no me digan. Que me diga mi causita Dani, que dice que Yalaza está bien. A ver, que me diga. Que me diga. Y esa Kine, malcriado. Malcriado, mierda, malcriado. ¿Acaso dijo Yalaza la tepa? Nada, sí o no. Ya, mira, estamos hablando con tu viejita. Ya, yo estoy hablando contigo y viene tu viejita. Yo digo, Yalaza. Buenas noches, me con gusto. A ver, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes, Dani? ¿Qué entiendes? No puedes justificar algo con cha de tu madre, ¿eh? No puedes justificar algo con cha de tu madre. A ver, Marquito ATC dice: van a pasar años hasta que ese men llegue a tener compañeros que vean no por, y en todo ese momento el video de su viejita se va a perder. Ah, creo que ese es el hijo de Macanacro, sí.
Speak, hoy que fue con la pantera de atrás, XD, una cariñosa. ¿Cómo va a decir una cariñosa, pe? ¿Cómo va a decir una cariñosa? Buen día, mods y Glogloking. Ojo. Sé que mi ban es a causa de lo que dije a la señorita novia de Glogloking. Pido disculpas y prometo que no se volverá a repetir. Soy Gil y moriré Gil. No sean malos, ya se acerca Navidad. ¿Está bien? Es un respetuoso. Creo que es nuevo. Buenas tardes, distinguido caballero. Tu mamita también es cariñosa. Te voy a perdonar. Pero ojo, cuidado. Yo también tengo el pelo así, pero en los huevos. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Cómo nació? Al fondo del sitio live, Yalaza. Mira, pestos. Perdón, me excedí. Voy a cambiar para bien. Te voy a dar una oportunidad más, concha de Smart. A los que están poniendo esa mierda. Ok, el chango, tú si estás baneado, me llegas al pincho. Otra vez, apagó a propósito, lárgate, no me ha botado. Cheer 2, ¿qué es esa huevada? Ok, lo baneé. Hola, Diosita, soy. Lo baneaste tú, se lo unió a él, pero yo le quité ban para volver a banearlo. Ya la verdad. Tiene 2400. Es el chong. Ambiache, ¿es H? Ok, reincito, crap, dick, pene. De la nada botaba un pene. No entendí por qué el baneo. Si fue por lo del dick, perdón. Pero después no entiendo. A ver, Beck lo ha baneado, ¿por qué? Ah, por andar de hater con los otros streamers. A ver, se le perdona, pero no sean así. Se le perdona, pero no sean así, ¿ok? A ver, comentarios de los moderadores. Hoy Gloglo, el 90% de tu comunidad es de Ecuador. Ah, no sabía, hermano. Che Army, desde la cuna. Mikin, ya te reemplacé por el Gloglo mexicano, es más chévere. Discúlpame, hice un comentario nada que ver, solo por seguir la joda que se estaba armando en el chat. Yo sigo Glosor desde hace mucho tiempo, cuando trabajaba en la mina y cuando trabajaba en rap. Más mentiroso, sí he vuelto a contar. Y el todavía dice el 90, ¿no? Ya ve, esta es una joda tranqui, Ya, hermano, pero no incites a las huevadas. Ok. Hay que ser pasivos. Hay que ser pasivo, digo, tranquilos. King Chen, sale orgía. Lo primero que leo, sale orgía. No, mano, voy a meter denuncia. Tremendos rolos. Disculpa, solo quería probar. Creo que probé mucho. ¡No! Yo también sabía, lo miré en un TikTok. A ver, Sebas PZ. Proponemos un marco test, no sé qué mierda dice. Bueno, acá la Tefita me dice que si fueron buenos tiempos, ahora estamos cagándonos de risa. ¡Qué gracioso eres, seguro! ¡Ay, dale, con tu vieja! ¡Oye, baboso! ¿Por qué tú me... ¡Fuera, mierda, malcriado! Es buena película, Maleficio. XD, Lolo, a tu mamá le dicen verdugo medieval. Porque trabaja arrancando cabezas. Primero que nada, buenas tardes. Decirle que lo siento mucho, no mi intención que suene muy de muy mala manera. Mi comentario no volverá a pasar. Por favor, podrían desbanearme. No, es que no puedes decir a tu mamita, pez. No puedes decir a tu mamita, pez. No se metan con la viejita, pez, gente. ¿Ves? Ustedes me acorralan a decir eso, pez. De tu viejita. Ustedes me transforman a mí. A ver, Gigi Yang, what the fuck, no, bloquealo, yo soy Yalaza, Dana Yalaza. Ah, Scarla. Disculpen, le seguí la joda y me emocioné. No se volverá a repetir, es mi primera vez siendo bañado. Sorry, quiero volver. ¿Qué dice Danita?
Danita, ¿la baneamos? ¿Lo baneamos o lo desbaneamos? Depende de ti, Danita, porque ha dicho que tú eres Yalaz. Respeta. Scar, no estoy hablando contigo. Estoy hablando con la dueña del circo, ya. No con su monstruo de enamorado. Estoy hablando con ella. Desban. ¿Lo desbaneamos, Danita? Está bien. Danita, te perdono. Porque su enamorado es más monstruo que tú. Pero, ojo, cuidado. Te estamos viendo. Ya, Danita, sus deseos son órdenes, princesa. Sus deseos son órdenes, princesa. Angelito Pex. Serrano, mira, pe, no se merece con el SAT, pez. Se peló la pinga, mira, pez. Otra vez tú, Serrano alzado, me llegas al pincho. Estaban peleando. Ahorita te mando la moto, Serrano. De mierda, weonazo, hijo de perra. Chúmeme la pinga. Oye, ¿qué tenía aún? Me llegas al pincho, barro. ¿Con quién peleaba, weón? ¿Qué te ya tenía? ¿Con quién peleaba este weón? Dale. Un bug. No, lo baneé. Sorry. Es que no puede haber acá peleas. No puede haber acá peleas. Tienen que amarse todos. Si no los separaba Jair, se iban a sacar la mierda. Pensé que me iba a decir, hermano, no ha sido mi intención, el otro empezado. ¿No? Pero me mandó a la mierda a mí también, weón. Baneame, pe puta madre, la foto de perfil XD mod. Baneame, puta madre. Ok, ¿para qué pedí ban? Ok, manos al aire. Todo el mundo, esto es Creeper versus. Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Desde la distancia me estás acercando. Soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Llegó la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. Ya lo baneamos. Por cojudo. Ya lo banearon. ¿Para qué quería que lo banee? Ya, mano. Lo hubiera contestado con lo que sigue la canción, ¿no? Plin. A ver, Richard dice: ja, 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 pelo pintado, P. Es cierto, mejor ve a Inca Producciones. Voy a Inca Producciones. Oye, ¿cómo va a decir eso? Gente, no puede decir esa palabra, ¿ok? Esa palabra es mal, ¿vale? Esa palabra es mal. Le vamos a decir porque no sabía. No puedes decir esas palabras, hermano. Están mal decirlas. ¿Qué diría Cancerbero? ¿Qué diría Dieguito? Piensa, pe, mano. Ya, para que piense, para que recapacite. Ya está. Esas han sido todas las solicitudes de baneo, hermanito. Espero que hayan sido bien desbaneados. Recuerden que no pueden decir esas cosas o cositas malas. Muchas gracias. Y hasta aquí el video. Ya me camino que recorra tu pasado. Las políticas dicen que batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas son amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar.